He venido aquí a aprender, te lo digo tal cual, he venido a aprender, he venido a observar porque me parece que ahora que está tan de moda hablar de la sororidad, que es esto de apoyarse las mujeres con mujeres, lo que vosotras venís haciendo para nosotras es un modelo de identidad fabuloso, porque no solamente os encargáis de la parte emocional, que sé que lo hacéis, de la parte médica, sino sobre todo de incluirlas, ¿no? En una sociedad en donde, aunque nosotras ya sabemos, porque hoy me planteaba mucho qué voy a decir aquí dentro, 300 mujeres, entre nosotras no necesitamos contarnos que necesitamos que nos paguen igual que a ellos. Es que entre nosotras ya no necesitamos contarnos que no queremos que nos violen, que no, ¿no? Parece como que ese discurso siglo XXI no deberíamos estar en él y, sin embargo, aquí estamos. Así que, y una sorpresa que me llamaran para decirme que íbamos a recibir un premio, la mujer empresaria, por ser rural, por dedicarnos el 100% de nuestro tiempo al campo, a levantar España desde los cimientos, y es un honor, es un reconocimiento a todas las mujeres que están detrás, que bueno, me han puesto a mí, pero podían haber puesto a cualquier otra mujer que dedica el día y la noche a hacer crecer el campo, a hacer crecer España, a fin de cuentas, y a que tengamos una vida un poco mejor entre todos, y que con ilusión, que con esfuerzo, con dedicación, todo se puede. Pues sí, es un granito de arena comparado con todo lo que ellas hacen. Mi admiración absoluta, profunda hacia todo lo que hace FEMUR. Me parece que es un trabajo increíble, que está recogiendo resultados, que todavía falta mucho camino por hacer, que ya tuve la ocasión de estar con todos vosotros el año pasado, recibir un premio, y este año tengo el honor de poderlo presentar con cuatro heroínas maravillosas, con José Luis, que ha escrito poemas llenos de amor para todas las mujeres rurales, que leeremos al final del acto, y bueno, para varias sorpresas que están previstas para el día de hoy. Y yo creo que ya se dijeron muchas cosas en la rueda de prensa, sí, pero que hay un camino por hacer, que estamos en ello y que lo importante es que juntas somos imparables y que juntas somos invencibles. Pero vamos, es tan importante que todas estas mujeres que conocemos por la pantalla pues estén hoy día con las mujeres rurales, que las conozcamos como son, de verdad, que son reales y que han sido luchadoras hasta donde han llegado y seguirán siendo luchando hasta querer llegar hasta el final. Creo que es importante.